hasta el día de ayer no se habrían tomado más de 7.000 pruebas. Es decir, más de 96.000 pruebas no se han tomado y esas pruebas caducan en octubre. A 850 pruebas al día podría llegarse a completar sin que esas pruebas caduquen. Pero hay algo. El contrato estipula, y lo voy a dejar muy en claro, ¿no? El contrato de compra de las pruebas estipula que estas deberán tener una fecha de caducidad no menor a 12 meses. Es decir, debían tener fecha de caducidad por lo menos de abril de 2021, pero tienen octubre de 2020. En caso de caducidad, estipula el contrato, el proveedor se compromete a canjearlo de acuerdo a lo previsto en el artículo 175 de la Ley Orgánica de Salud. La Ley Orgánica de Salud reza que 60 días antes de la fecha de caducidad de los medicamentos, las farmacias y botiquines deberán notificar a sus proveedores, quienes tienen la obligación de retirar dichos productos y canjearlos. Es decir, el proveedor tiene la obligación de retirar estas pruebas 60 días, es decir, al primero de agosto, para canjearlo. Las pruebas no solo que caducan en octubre, sino deben obligatoriamente que sean retiradas el primero de agosto. Eso es lo que dice el contrato. Lo que pasa es que el señor alcalde no leyó todo el contrato o lo leyó a media. Y leer a media es también decir una mentira. Allí. Según este informe, las pruebas PCR adquiridas por el municipio de Quito no serían eficaces y no servirían para realizar una detección temprana del COVID-19. Las 100.000 pruebas adquiridas por el municipio de Quito para detección del COVID-19, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud mexicano, no serían las más adecuadas para generar una detección masiva en la población. Ese no es un criterio político, ese es un criterio científico que al parecer revela el estudio de la UDIA y sí revela con certeza el estudio que se hace en México sobre esta marca de pruebas. La doctora Linda Huamán, asesora del municipio de Quito, dijo que las pruebas que adquirió el Cabildo no son PCR, como lo anunció el alcalde Jorge Yunda, incluso antes de su compra. Las pruebas que el municipio tiene no son PCR. Las pruebas que tenemos aquí son basadas en tecnología de RT-LAM. Tendrían una sensibilidad que requieren cerca de 500 réplicas del virus para poder dar positiva. Los concejales de la ciudad de Quito dicen rechazar esta situación e incluso pedirán una explicación. Esto parece ser la cereza de un pastel que huele mal, en el cual presunciones de sobreprecio, un cronograma incoherente hasta antes de que termine o hasta antes de que caduquen las pruebas. Y ahora esto, que no serían las pruebas idóneas para realizar los test de campo, la fresa del pastel que huele mal. Las pruebas serían adecuadas para centros de salud en donde se registran pacientes con una carga viral mayor. El proceso de compra en donde se debe estar claramente especificado qué tipo de pruebas se está comprando. Pues yo creo que estamos hablando de un tema que puede ser mucho más grave, que puede entrar en todos los indicios o en responsabilidades de carácter penal. Y que las cerca de 90.000 que se encuentran aún embodegadas caducarán el 10 de octubre del presente año. Daniel Borja, Noticiero 1. Los concejales de Quito se pronunciaron por el estudio que señala que las pruebas PCR importadas por el municipio de Quito no son las adecuadas para hacer los testeos masivos. El concejal Bernardo Abad señala que esta situación es muy preocupante, ya que según el informe de la UDLA, el 50% de las personas a las que se les ha aplicado estas pruebas pueden tener falsos negativos y en realidad ser portadores del virus. Realmente estaríamos en problemas, porque estas pruebas se compraron, palabras textuales del alcalde, para hacer pues la mayor cantidad de análisis y poder determinar con la información que arrojen estas pruebas cómo se debe actuar en Quito. El estudio también señala que las pruebas no deberían ser utilizadas para diagnóstico, ya que no tienen la sensibilidad suficiente para detectar el virus, por lo que Abad menciona en qué se podrían usar estas pruebas. A personas que están sospechosas de ser COVID positivo, porque ahí sí funcionarían muy bien
una opinión con la que concuerda la concejal Luz Elena Colomo. Es decir, para detectar en asintomáticos quienes están contaminados o contagiados para que puedan aislarse y tomar las medidas de precaución. El concejal Omar Ceballos explica que si esta situación se comprueba, el municipio enfrentaría una grave situación, ya que se hizo una adquisición innecesaria. Es gravísimo tener una validación de una prueba tan baja. Lo que nos explicaron cuando se dio el informe de estas pruebas es que eran de las mejores del mundo, eran de procedencia coreana y que tenían un porcentaje altísimo de certeza. Además, considera que no hay alternativa de canje o de otro uso para estas pruebas. Hay una responsabilidad. O quien hizo los términos de referencia para comprar este tipo de pruebas está equivocado, no está comprando las que tenía que haber comprado, o el proveedor entregó unas pruebas que no eran las que se habían especificado. Por lo tanto, no es cuestión de ver cómo solucionamos esto. Esto es cuestión de responsabilidades que pueden llegar incluso al plano penal, ¿no? Este lunes se espera tener la verificación solicitada por el municipio de Quito para que el Consejo Metropolitano pueda tomar las medidas correspondientes. Se han realizado 10.000. Pregunto yo cómo en las próximas 13, 14 semanas, en las cuales en octubre, 10 de octubre, caducarían las pruebas, se podrán realizar 90.000. Lo veo difícil. Y ese es el problema, porque claro, sí se requiere un testeo masivo en la ciudad para determinar en dónde están los contagios y sobre todo tener, con haberles hecho las pruebas, a quienes están en primera línea enfrentando al coronavirus. Y me refiero a la Policía Metropolitana, agentes de tránsito, inspectores de la Agencia Metropolitana de Control e incluso a la Policía Nacional, a Fuerzas Armadas, a los médicos y también, por ejemplo, antes de abrir un mercado, se debió haber hecho las pruebas a los vendedores de los mercados, a las personas que van a estar en contacto permanente con las personas. Pero eso no se ha hecho y no se ha hecho porque no hay un cronograma coherente de toma de Bernardo. En el estudio realizado por el Departamento de Investigación de la Universidad de las Américas, se determina que las pruebas importadas desde Corea del Sur por el municipio de Quito han arrojado más falsos negativos. Solo detectan el virus si hay más de 500 copias de su material genético en el organismo. Por debajo, no lo descubre. Miguel García, responsable de la investigación, nos explica. Esta técnica del municipio de 500 copias, o ese límite de detección, en el contexto que nosotros hemos visto en Ecuador y que está también reportado para otros lugares, de que hay un porcentaje importante de la población con cargas menores de 500 copias, llevaría a que se produjeran falsos negativos. Es decir, la persona a la que se le dice usted no tiene coronavirus, y sí tiene, pero lo tiene a un nivel por debajo del límite de detección de la prueba. Las pruebas utilizadas no son PCR, son pruebas LAMP, las cuales no se encuentran aprobadas en Estados Unidos y no son utilizadas para este tipo de diagnósticos. La consecuencia de hacer este tipo de pruebas, según el experto, es que al no ser certeras, las personas con COVID-19 que reciben un test negativo pueden ser positivos y seguir haciendo su vida normal. Así lo explica Tania Lozada, directora de investigación. Lo que te dice es que todas las personas que tienen un número de copias del material genético menor a 500 en el organismo no van a ser detectadas por la prueba del municipio, pero sí tienen enfermedad y potencialmente podrían contagiar al resto. Tania Lozada comenta que esta investigación fue realizada a pedido de Linda Guamán, de la Secretaría de Salud del municipio. Son ellos los que facilitan la prueba, nos envían el kit al laboratorio para que nosotros hagamos una comparación con el protocolo que estamos utilizando para el análisis de las pruebas a nivel nacional. Buscamos una reacción en la Secretaría de Salud del municipio, pero hasta el cierre de este noticiero no hubo respuesta alguna. Se invitó a pocos medios a una rueda de prensa, UDLA Channel no fue invitado. Martín Palacios, UDLA Channel. Realizaron el estudio a pedido del propio municipio de Quito y tomaron pruebas que dieron positivo en diferentes partes del país y les volvieron a pasar las pruebas PCR del municipio de Quito. Allí se evidenció que personas que salieron positivo, las pruebas PCR del municipio capitalino les dio como negativo. Si es que yo tengo unas pruebas para hacer un tamizaje, es decir, que realizo para toda la población, independientemente si presenta o no presenta síntomas,
es muy deseable que la prueba tenga una sensibilidad alta, es decir, que pueda detectar con muy pocas copias dentro del organismo. La investigación de la UDLA confirmó un estudio previo realizado en México a las mismas pruebas del municipio, que ahora busca una tercera opinión, cuyo resultado será entregado en las próximas horas. Me parece muy bien que el municipio pida una tercera opinión. Es muy válido, es parte del proceso. Realmente es muy poco probable que el resultado sea diferente. Los investigadores también se reunieron con el fabricante de Corea del Sur, donde fueron compradas las pruebas del municipio de Quito. Iban a hacer una nueva comprobación. Estamos incluso nosotros revalidando nuestra validación a petición del productor coreano, atendiendo la única discrepancia que ellos dijeron que nuestro estudio podría tener. Si esto se reconfirma con un tercer estudio científico que esté en marcha, quiere decir que en lugar de ayudar a detectar la enfermedad, las pruebas del municipio de Quito pueden confundir más a los ciudadanos y a las autoridades con falsos negativos que podrían seguir propagando el virus en Quito. Freddy Paredes, 24. La carga está llegando, las pruebas para la ciudad de Quito. De esta manera es como el alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció la noche de lunes el arribo de 5.000 pruebas para la detección del COVID-19 en la capital. Estas primeras pruebas, que provienen desde Corea del Sur, corresponden a una parte de las 200.000 requeridas, con una meta fijada en 1.000.000. La primera autoridad de la ciudad busca con estas muestras la detección inmediata de los infectados. Vamos a poder tener ya un mapa más sincero, más real de lo que está pasando en la ciudad de Quito. Lenin Mantilla, secretario de Salud del Cabildo, mencionó que con estas pruebas PCR se reforzará el diagnóstico temprano del virus y se dará tranquilidad a la ciudadanía. Explicó que durante esta semana se capacitará al personal para la toma adecuada de las pruebas. La toma de las muestras es rinofaringia, se lo hace a través de un hisopo por la nariz, que llegue hasta la faringe para poder obtener una mejor calidad de la muestra. Estas muestras se las realizará en los laboratorios certificados por las autoridades sanitarias. El primer cargamento ingresará en un proceso de desaduanización y posteriormente serán refrigeradas y distribuidas. El Cabildo ya tiene un protocolo y cronograma de aplicación de las muestras que se priorizarán al personal de primera línea. Mejores pruebas PCR se adquirieron en Corea del Sur. Lo primero que nos sorprendió en la respuesta del municipio es que las pruebas PCR que anunció el alcalde cuando llegó el cargamento importado no son pruebas PCR. Les comento que las pruebas que el municipio tiene no son PCR, pero esto no es controversial. Las que tenemos aquí son LAM. Pero las pruebas LAM que ha comprado el municipio tienen la misma función y son más eficientes que las PCR, dijo la asesora microbióloga del municipio. A la final detecta el RNA del virus, igualito que la PCR. La PCR detecta el RNA del virus, esta también, pero lo hace un poco más rápido. En todo caso, ese no es el fondo del problema, sino la sensibilidad de las pruebas que compró el municipio para diagnosticar a las personas infectadas con COVID-19. La verdad es que depende. La sensibilidad no necesariamente hace que una prueba sea buena o mala, sino que conociendo qué capacidad tiene, tú puedes utilizar. Según la investigación de la UDLA, solo pueden detectar con 500 copias del virus por microlitro en el organismo de las personas. Para México, una prueba que pueda detectar por lo menos 250 copias es aceptable. En Ecuador no tenemos tal criterio, ¿ok? Muchos países no lo tienen. En conclusión, la investigación de la UDLA confirma los resultados de una investigación previa hecha en México. Y eso significa que si una persona que tiene poca carga viral de COVID-19 en su organismo, las pruebas del municipio de Quito le pueden dar un resultado negativo. En Quito, Freddy Paredes, 20.
en la ciudad capital está garantizado? Enfáticamente le digo que sí, señor alcalde, y que seguiremos trabajando todo el tiempo. De aquí yo tengo un recorrido que hacer. Mañana voy a estar en recorrido para garantizar eso. Y no debe asustar.